Hola, me llamo Ione. Estoy aquí para presentaros a Liona, campeona de España 2013. Y a Feita, su hermana, campeona de Andalucía también 2013, este año pasado. Y nada, comentaros un poco sobre su genética, que es una línea de perros que venimos trabajando desde muchos años, de perros de por aquí de la zona, de Lebrija, el Cuervo, que han corrido durante muchos años por aquí y que hemos ido viendo, sacando de ejemplares buenos, en fin, como se suele hacer en todos lados. Y después ligando con perros todos de campeonato. Por parte de su madre, le viene en línea de Philly, dos veces participante en el Nacional. Le viene en línea de Turbo, que fue campeón de Andalucía a principios del 2000, creo. No me acuerdo muy bien. Y por parte de su padre, pues su padre, su abuelo paterno es Bartolo de los Sánchez, padre deseado, cuarto finalista en Écija, en fin. Su madre es tía de Sevillana también, es campeona de España. En fin, una línea de perros que venimos trabajando de mucho tiempo, ligando perros de por aquí y con perros de campeonato. La ciudad andaluza de Écija, en la cual nos encontramos, pertenece a la provincia de Sevilla y está enclavada en pleno Valle del Genil. Es popularmente conocida como Ciudad del Sol y la Sartén de Andalucía, debido a sus elevadas temperaturas, especialmente en verano, y está considerada como uno de los centros artísticos más importantes de Andalucía. Prueba de ello son los numerosos edificios que podemos admirar cuando paseamos sus calles. En esta ciudad podemos respirar una alta concentración de tradición de una de las modalidades de caza más antiguas y más purista que se mantienen en la actualidad, la caza de liebres con galgos. Hasta esta localidad nos hemos trasladado para pasar una jornada de liebres con galgos, con un grupo de cazadores que tuvo la suerte de contener en sus brazos a la galga campeona de España de 2013, Liona. Esta de la rabona, sí. No tardaron en organizar las colleras que iban a correr en esta jornada, ya que a pesar de estar metidos de lleno en el otoño, el calor todavía estaba haciendo mella en estas tierras andaluzas y en las horas más fuertes del día teníamos pensado parar y dar respiro tanto a galgos como a liebres. Yo tengo allí en mi casa 3 perros más, que son, tengo la voz cerrada y una perra más que en la otra. Una perra tuya. ¿Con quién? Con el Borja. Con el Conga. Venga. Para coger los perros, Jairo. Venga, ahora engancha tú la perra con la del Peca. ¡Que los vea! Con 3 tenidos, 2 traídas. Para que tenga el cuello más fino. Le toca con la perra. Pues ese para la Sevillana, para la Manuela, porque esta tiene el cuello como el coño de la Bernarda. Vamos de sobra. Con la primera collera ya lista, empezamos a cazar. Pues nada, esto es algo que hay que ser muy constante. Tener una rutina muy marcada, sobre todo de comida, de limpieza y de horas de salir de entrenamiento. Y intentar hacerlo siempre todo a la misma hora, con buena temperatura, porque aquí tenemos el hándicap del calor en Andalucía, pero cuanto que el calor permite, al campo. Y eso sí, siempre, ¿no? Estos perros no conocen ni que sea el día 31 de diciembre, ni 1 de enero, ni 25 de diciembre, estos vienen todos los días, por la mañana y por la tarde. Mínimo que salgan a soltar los músculos, a hacer sus necesidades y eso, siempre intentando que sea a la misma hora. El plan de entrenamiento, pues
Nosotros preferimos por la mañana, cuando el trabajo lo permite, preferimos entrenar por la mañana, que todavía los perros no han comido por la noche, a eso de a la hora de la cena más o menos, entre las 7 y las 9, depende también de si es verano o invierno, y que por la mañana todavía tienen algo en el estómago los animales, entonces pues preferimos pasearlo por la mañana que no que trabajen con comida en el estómago. Y por supuesto, imprescindible, yo siempre lo digo, el tema de la higiene, sobre todo cuando son cachorros, pero incluso de grande, porque por no limpiar un día puede coger una infección de nada más, un resfriado, se le infecta un ojo, le sale una dermatitis y son perros que son muy enrazados, son criados de muchos años de galgo sobre galgo, de galgo sobre galgo, se tocan entre ellos, entonces es una genética que no es como un perro mestizo que viene más preparado genéticamente, más resistente, entonces hay que tenerlo muy bien cuidado. Es la galga barcina más oscura la que después de 30 segundos de carrera para por primera vez a la liebre. Una vez terminada la carrera, mientras los dueños acuden en busca de sus respectivos galgos, en la mano se va colocando la siguiente collera en la trailla. Hemos trabajado la genética de estos ejemplares con, sobre todo criando de buenas madres, de madres muy completas que aportan bastante más en la liga de, por norma general, aportan más en la liga de que los machos. Solo han aportado sobre un 70% y cuando los machos aportan solo el 30%, entonces preferimos que la madre sea muy, muy buena, criar solo de buenas madres y ya el padre, aunque aporte un poco, que no le reste al cruce, pues que pueda ligar, que después esto nunca se sabe, pero partiendo de esa base, después junto con buena alimentación y buen entrenamiento, mucho cariño y mucha higiene, por lo principal también. Ya con eso pues vamos mejorando ya la base genética que traemos, pero importantísimo siempre trabajar con buenas madres que tengan buena genética y que hayan sido muy buenas en el trabajo, vamos, en el campo. La mano sigue en busca de la siguiente rabona. Esta vez en collera van dos galgas barcinas claras que lucharán por la segunda liebre del día. Sin perder ni un instante, enganchan la siguiente collera. Pues cuando terminamos la competición, lo que hacemos, bueno, no solo la competición, también
no tiene por qué ser un perro de competición. A lo mejor ha sido muy bueno, lo hemos tenido aquí en Palcoto y ese año no lo hemos podido llevar porque hemos tenido otro mejor y el perro porque no, que hayamos disfrutado con él. Y ya pasan unos años y se pone en sucio porque termina la competición y ya acaba muy tocado y ya el perro empieza a hacer sus trampillas y pues lo que hacemos es, por supuestísimo, no lo vamos a quitar ni mucho menos. Lo que hacemos es disfrutar de otra manera. El perro lo cogemos, lo corremos en sitios que no... En fin, que no en cotos sociales ni campeonatos, sino lo llevamos a disfrutar en permisito, le echamos una librecita para que el perro también desfogue, porque se coge unas irritaciones de no correr y de que ve que vas a la perrera y siempre te llevas otro. Y el perro dice, el año pasado me llevaba a mí siempre y este año no me llevas nunca. Pues eso, el perro tiene que también ir a desfogarse, porque si no es que es malo, coge unos ferrinches que no son buenos. Y claro, disfrutarlo de otra manera, no solo como reproductores, que por supuesto si son buenos y se lo ganan, se quedan como reproductores, pero si ha sido bueno y no lo queremos para reproductores y el perro ha sido muy bueno, se la ha ganado, pues se queda en la cuadra porque se la ha ganado y lo disfrutamos de otra manera. Después de un rato, ante el paso de la mano, se levanta la siguiente liebre. Entra y ya ponen los siguientes perros y comienzan a cazar. Rompe una liebre del lado derecho y sin pensarlo dos veces sueltan los perros. El tema de la rutina, es que yo lo comparo siempre como un atleta de élite. Usain Bolt, o David Kahl, o Pau Gasol,
Estos deportistas de élite que tienen un esfuerzo físico y mental tan grande tienen que tener una rutina muy marcada. La alimentación siempre a una hora, muy pesada, que no se vaya a pasar de peso, que no se vaya a quedar corto. Los complementos alimenticios del pienso, que es con lo que nosotros tenemos, que son o la carne o todos los complementos que le podamos dar. Muy bien marcado y siempre una rutina. El tema de las desparasitaciones y las vacunas, lo mismo. Y la rutina que tiene que estar muy marcada. Igual que es igual, que si Usain Bolt es el más rápido del mundo en humanos, esta gente son los más rápidos del mundo en galgos y tienen que tener la misma preparación, porque la competición, al fin y al cabo, el que esté metido lo sabe, que es súper dura. Y porque el que lo ve por la tele lo ve las dos carreritas y para casa, sí, pero para casa viene con contracturas, con heridas en las uñas, la perra cansada, sin ganas casi ni de comer ni de beber agua, hay que hidratarla. Entonces, tener una rutina muy marcada, porque la competición es muy exigente y después lo agradece. Cuanto más marcada la rutina, más fuerte está y mejor se ve. Vamos, es que los resultados saltan a la vista. Carrera hasta el momento muy igualada. Ir y venir de los galgos que luchan por hacerse con la deseada Rabona. Con la siguiente collera ya en traílla, se comienza a cazar volviendo la mano al lugar de partida. El tema de la recuperación, para mí, es tanto más importante como el de la preparación. Yo creo que hasta más, porque el conocer que un perro por la pisada o por algunos gestos, por algo, esté con una contractura o un desgarro muscular o un hematoma que tú no lo ves por el pelo, porque el pelo o porque la piel sea negra del perro, que también puede ser el caso. Para mí es eso, es tanto más importante que la preparación. Y si no hubiera sido por Óscar Hernández, que fue el que nos ayudó allá arriba, yo lo digo que no, que yo no creo que hubiéramos sido campeones, porque es que la perra llegó muy tocada y él nos ayudó mucho. El tema de la fisioterapia canina lo domina a la perfección. Ya fue campeón de España como propietario, o sea, como preparador, y ahora lo ha sido como, porque yo lo miento como uno de nosotros también, lo ha sido como recuperador. El tío se volcó con nosotros y la verdad que tiene unos conocimientos y unas mañas con los perros que es envidiable. La verdad, cuando lo veía me quedaba con la boca abierta. Desde aquí le doy las gracias y le mando un saludo.
Después de un ir y venir por el camino, la liebre rompe a la otra parte de la finca, que no podemos grabar. Uno de los dueños del perro marcha hacia el otro lado de la finca para poder conocer el desenlace de la carrera. Mientras la mano sigue cazando con la última collera que correrá en la jornada de hoy. Entra en los olivos donde se sigue disputando con toda normalidad la carrera. La liebre, después de salir de los olivos, se refugia en la alcantarilla, pero ante el acoso de los perros termina saliendo. La carrera se desarrolla en torno a la alcantarilla, donde termina refugiándose definitivamente. Nada, aquí estamos con un compañero del Coto de Lebrija que todos conoceréis, Borja, que es el dueño de Sevillana. Y nada, para comentaros un poco que aquí, que en el Coto de Lebrija, sobre todo la peña de nosotros de aquí del Olivo, que estamos súper volcados con el tema del campeonato y con el tema de trabajar mucho con él, con los perros, está súper volcado. Y aquí, vamos, la viva prueba está aquí. Mira lo que tenemos, que cualquier carguero estaría, vamos, caprichoso por tenerla, vamos. Campeona de España, subcampeona de España, tercer clasificada y campeona de Andalucía. Se tocan todas, Sevillana es sobrina de Golfa por parte de su padre y Liona es sobrina también de Sevillana, o sea que es sobrina nieta de Golfa, o sea que son tres generaciones y se han ido mejorando unas a otras, su tercera, segunda y la tercera ha sido la campeona. Y acostado, ya con Sevillana nos quedó la espinita porque fue... no pudimos correr la final por el tema de que se lesionó el dedo, nos quedamos con esa espina. Yo a título personal digo que me permito decir que para mí que tenía que haber sido campeona era ella, pero bueno. Y nada, eso es decir que aquí, porque ahí decimos que estamos y no somos muchos los que estamos en el tema este del campeonato, pero los que estamos vamos... ¿Di que te está meneándolo? Ah, eso, que el propietario de Sevillana, falta el propietario de Golfa, que es Miguel Ángel. Que lo que pasa es que está entrenando a los perros, aquí estamos divididos, ¿no? Mientras que nos quedamos uno con los viejos, se queda va a menear y así. Ya con el